Se pidió la cantidad que se pide siempre, pero ahí están guardadas en el cuarto frío. Porque, ajá, y si no hay clientela. Una de las actividades comerciales que más sufrió por la reactivación del cobro del peaje de Turbaco fue el de los restaurantes, como el de los famosos chicharrones, quienes vieron disminuida su producción a la mitad desde este último fin de semana. Este fin de semana esperábamos un fin de semana bueno porque era quincena, Día de las Madres, y nos afectó más o menos, digamos, un 50%, porque como puedes ver, el peaje cerrado, esto afecta a todo el mundo. Mira cómo está el establecimiento. Debido a esta novedad, el comercio sufrió tanto que hasta se han visto recortes considerables en la planta de trabajadores. Incluso ha habido recorte de personal. El personal de los domingos, que más o menos laboran unas 40 personas, nomás vinieron unas 10, porque no hay fuente de, por ejemplo, no hay ventas. Si no hay ventas, entonces, ¿para qué va a haber esa cantidad de trabajadores acá? En ese sentido, desde los comercios envían un contundente mensaje con respecto a la realidad del peaje de Turbaco. Que lo quiten, porque eso nos afecta a nosotros como empleados, afecta a todo el pueblo que viene o va hacia Turbaco, hacia las demás poblaciones, porque no hay transporte. Entonces, estamos en protesta, es por eso, para que quiten el peaje. Los comerciantes esperan que el tema del peaje se resuelva pronto y a favor de los intereses de la comunidad. Aseguran que si se consolida el cobro del tributo, sus ventas decaerán de manera notoria.